Bienvenidos a las notas del parche 4.5. Como siempre, a mi lado tengo a Level Up Fixit y en la producción tenemos a Level Up Destiny y su servidor Level Up Firebug. Así que bienvenidos. Bienvenidos, chicos, a esta nueva revisión. En esta ocasión tenemos entonces el viaje celestial, así se titula. Este parche viene con buenas correcciones, digamos unos bugs bastante intensos que ya no van a estar. Nuevo evento también que se llama desde luego Viaje Celestial. Vamos a ver unos nuevos aspectos que tienen algo que ver con unos jeroglíficos, algunas cosas interesantes. Y bueno, señores, comenzamos también con algo muy importante y es el remodelado que tiene sí, Poseidón, ¿no? Es importante en cuanto a diseño. Sí, digamos que ya le tocaba, creo que sí. Es del mismo corte que tenía Ymir, obviamente Baco y todos estos personajes que ya son bastante antiguos en el juego. Tengo que decir que sí se ve muy bien, pero siento un poco de nostalgia tal vez de al verlo en cómo camina, ya es un poco diferente a ese flotador sí, que tenía, no sé, esa forma de flotar extraña, infinito. Sí, es muy rara. Ahí tenemos el siguiente aspecto. Ajá, realmente son cambios de carta. Recuerden que también es el modelo como tal del dios in-game, exactamente. Seguimos entonces, veríamos más adelante el Poseidón London Conspiracy, que eso fue hace mucho tiempo. Exactamente, aspecto que queda ahí para recordar lo que fue ese equipo en algún momento. Ojalá vuelvan. Yo digo que, por ejemplo, casas como FK tiene sus aspectos, pero Nunca más nos veremos. Yo creo que esas casas no van a volver a Smite. Bueno, continuamos, ahora sí. Aspecto dorado básico, el azulito. También hay que ver que el legendario y digamos que el de diamante tienen sus Krakens rediseñados totalmente en el juego. No rediseñados, la palabra exacta es retexturizado. Ahora hay una textura más nítida, hay mayor color y se ve mucho mejor. Seguimos en este momento. Ahora y empezamos con algo muy interesante. Una de las razones de Viaje Celestial y demás, y el nuevo evento y el nuevo modo y las actividades y aventuras que vamos a tener, bueno, empezamos con algo, empezamos con algo muy relacionado a esto, y es lo que tenemos en pantalla. Exactamente, lo que tenemos en pantalla es un aspecto de Anhur, se llama Lancero Estelar, es de la colección Estelar o de los Star como tal, es Star, entonces tenemos ya Anubis Stargazer. Creo que sí se le va a cambiar el nombre para que entre a la colección. Claro, entonces quería Ra también. A Ra, dependiendo, Ra creo que entra, pero el nombre es muy diferente a todos estos chicos. Okay. No entra con el Estelar, ¿no? Ahí tenemos a la Domadora Estelar, me fascina la mirada sombría. Sí, son súper, no sé cómo denominarlos, pero sí se ven como tecnológicos con algo antiguo. Es fascinante, creo que esta combinación fue muy buena. Recordemos, esta es para Bastet, Domadora Estelar. Sigamos entonces. Viene, creo que mi favorito. Sí, yo creo que para muchos es el favorito. Sale de la comunidad, de hecho, este aspecto. Alguien hizo un diseño, por ahí lo vi en Twitter, y pues fantástico. Lo acoplan, lo meten al juego. Este es Devorador Estelar. Todos son estelares. Lo que me gusta mucho del aspecto son las personas pequeñas en la carta. Sí, en la carta es muy dando la sensación de que es muy gigante, porque recuerden que es el dios más grande del juego. Uh-huh. Ahora muy bien, seguimos. Este aspecto, junto a los otros dos que ya vimos, más el que vamos a ver a continuación, que es Impacto Estelar de Nid, son cuatro aspectos que van a tener la oportunidad de comprarlos directamente. Al comprarlos directamente tienen la oportunidad también de recibir un token de fabricación, que esto es parte muy, muy importante. De hecho, es esencial para este evento del Viaje Celestial. Les permite ahora a ustedes tener, digamos, la fabricación de jeroglíficos que hay en el juego, que vas obteniendo por generar misiones, hacer misiones. Y al mismo tiempo, cuando generas esas misiones, teniendo estos cuatro, digamos, aspectos, este aspecto que vemos de Todd, que se escriba estelar, lo recibes completamente gratis, hasta donde entiendo. Entonces, digamos que es una bonificación, más que dejarlo en palabra gratis. Es una bonificación, ¿listo? Pero Fixit, ¿este aspecto se puede comprar? No, hasta que no tienes los otros este cuatro. Este sí no se puede, ¿no? Recuérdenlo. Es limitado este, además, a diferencia de los otros que son exclusivos. Pinta bastante bien. Bastante bien. Comenten agradable. En la descripción del video, comentarios y demás, en donde salga o en donde lo encuentren. ¿Cuál es su aspecto favorito? Yo creo que de los estelares, el de Nid y el de Bastet me parece fantástico por cómo se ven, ¿no? Pero pues también hay que decir que Kepri está chévere. Ojo, señores, entonces tenemos también actualización de los modelados de los aspectos de maestría. De Bastet. Me gusta que se vayan actualizando los viejos, todavía faltan bastantes, pero bueno, poco a poco se va a ir logrando esta meta y espero que sea el 100% de todos los que van a, digamos, a tener este remodelado. Ya continuando con las notas del parche, entonces, bueno, ya hablamos que sí van a ser unas correcciones muy importantes en, como tal,
en unos books que uno dice, wow, imposible que esto haya existido todo este tiempo, que profesionalmente se vio muy poco, digamos esto, solo se vio un poco en las reliquias. Y voy al grano, acá tenemos un poco de los resúmenes de lo que es todo lo que va a ocurrir y todos los cambios en especial. Importantísimo un cambio en los ralentizamientos. En teoría esto ya se había hecho antes, pero ahora ya se vuelve a corregir y a recorregir con las reliquias. ¿Qué pasa? Los ralentizamientos no se estaban acumulando de la forma adecuada, no estaban funcionando de la forma como era. Entonces un ralentizamiento de 20% estaba sobrescribiendo un ralentizamiento de 30%. Okay. Entonces ahora no va a pasar esto. Siempre el ralentizamiento más potente se va a poner sobre el ralentizamiento. O sea, predomina, no hay una acumulación ahí rara. Exactamente. No va a haber. Recuerden que es un bug, ¿no? Un sobrescribimiento, no sé cómo llamarlo. Bueno, ahí lo hablé de una forma diferente, pero es para que lo entiendan. Entonces, este bug, importante, se va. Entonces, algo importante también, las reliquias deberían comportarse como las habilidades de los dioses y deberían acumularse con todos los otros objetos de ralentizamiento. Entonces, ahora no se van a sobreescribir con reliquias y habilidades de dioses, simplemente ahora sí se va a acumular hasta el cap. Creo que el cap, por ahí alguna vez se tocó eso y hay un cap impresionante, todo extraño, que puede quedar muy, muy bajo en velocidad de movimiento. Así que el ralentizamiento ahora es acumulable ítems con habilidades de dioses y con reliquias, así que muy importante dejarlo muy claro, ¿listo? Pero listo. Entre objetos no se sobrescriben, ni entre reliquias ni habilidades de dioses. Ahí está. Ok. ¿Listo? Continuamos. O sea, dos efectos de una misma reliquia no van a aplicar. Exactamente. ¿Listo? Seguimos en pantalla. Ya tenemos uno de los rituales, digamos, populares hasta el momento. Ritual de parpadeo. Que es el equivalente exactamente al pestañeo, que en paz descanse, bueno, pero igual está. Pasó algo muy interesante. Entonces, pero lo que nos explican los desarrolladores de HyRes es que, ok, hemos intentado de todo, hemos reducido el costo en oro, aumentado el costo en oro para que sea un high-risk, high-reward, entonces que funcione ahora mucho más diferente. Y en una de sus pruebas en el parche pasado, ellos se les pasó un cambio que hicieron en el objeto y fue que le habían reducido 40 unidades en vez de 55 unidades el parpadeo. Ese movimiento, esa teletransportación se bajó. Se les olvidó, no sé, se les pasó. Y todo el parche anterior descubrieron que se jugó así y la gente no lo notó. Sintieron una disminución de frustración. Ya los jugadores entonces decían, no hay tanto problema. Hombre, pues entonces dejémoslo así y hagámoslo público. Sí, tuvimos un error, se bajaron los niveles de frustración. Se ve que es un nerf bastante importante, se sigue usando, pero está, digamos, más alineado y menos roto, como se ha quejado la mayoría de la comunidad profesionalmente hablando, ¿no? Continuamos. Seguimos en este momento. Vamos a ver qué más cambios el día de hoy. Esto me parece un cambio importante, Fixit. Sí. También actualizaciones pasadas tocan el tema del buscacorazones, el segundo nivel y demás. Ahora tocan el lamento de la hidra. Considero que el cambio que tenemos ya en pantalla, si lo están leyendo en este momento conmigo, de incrementar 200 puntos de oro es considerable, teniendo en cuenta que ya por sí hemos tocado temas antes de 100 es bastante. 100 hizo que el shuriken saliera. Envenenado salió. Exacto. Se le bajó el daño. El viento envenenado. Peor. Entonces creo que 200 es considerable. O sea, realmente es. O estaba muy económico de verdad. Porque entonces, yo considero que 1000 no era mucho. Pero bueno, la explicación que nos dan. O lo quieren sacar del juego. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora el rol del jungla es tremendamente más importante que nunca antes en la historia de Smite. Creo que el rol que ahora obtiene un jungla es la capacidad de consumitimización barata que tenía antes. Entonces estábamos hablando del buscacorazones que costaba 2100, ahora están 2400, le suben 300, a este objeto le suben 200 en su segundo, digamos, estancia o tier del ítem, que es lamento de la hidra, que se llama estrella de la hidra, de hecho se llama así este segundo objeto. ¿Qué pasa con eso? Entonces, los junglas están teniendo un escalamiento, unos picos de daño tremendamente altos en el juego temprano. Si se aprovechan muy bien, está pasando lo que estamos viendo siempre, y por ejemplo, la escena latinoamericana se ve muchísimo, y es que el jungla Byrock, un ejemplo de estos, es carrera monstruosamente. Está destruyendo, está haciendo unas cosas impresionantes, y es que queda 18 eliminaciones a uno, porque sabe aprovechar muy bien el daño, sabe cuánto daño está haciendo, y esto está destruyendo a la escena competitiva. Me gusta esto, pero un jungla no debe tener tanto poder. ¿Qué pasó con lo mismo con los shurikens que eran los críticos?
Los cazadores con críticos serán los mejores sí, carries que hubo sí. al comienzo de la temporada. Me gusta citarlo una y otra vez, pero es que era un ejemplo perfecto. Una, podemos digamos, analizarlo por este lado. No se le puede dejar tanto poder porque desbalancea. Un carry estaba cargando en exceso. Lo mismo pasa con eso. Entonces, se sube eso, se espera que entonces sea más difícil llegar a ese objeto, que no se itemice de segunda para que no tenga ese pico de potencia y simplemente entonces se itemice de cuarto, quinto objeto cuando ya tengas que itemizar cosas realmente más baratas. ¿Realmente valdría la pena en cuarto, quinto? Digamos, ¿cuál sería en este momento, el tiempo de reactivación, con esta actualización, tu segundo objeto? Yo creo que estaría siempre buscando los dos buscapleitos. Sería un objeto bastante importante. Oiga. Buena penetración. Y no, buscapleitos y ira de Jotuns. Estos dos martillos. O sea, tú dices que en este momento la iniciación debe ser botas, ira o buscapleitos o y ira y buscapleitos. Si estamos buscando la penetración y el daño constante. Pero ahora entra Masamune, que lo vamos a ver más adelante. Recibe sí. un buff muy importante y creo que esto va a ser la gracia y obra de entrarlo al meta. Continuamos. Bueno, seguimos en pantalla. Tenemos el manto de la discordia. Me gusta este cambio. Siendo honestos, resumiendo las notas del desarrollador, es simplemente, recordemos que hace un tiempo se ajustaron todos los tiempos de reactivación para que quedara en 10%, 20% y así pudiera ser más fácil, digamos, acumularlos. Mm. Yo tengo este objeto que me da 20%, que es peto plateado, peto de valor, que es peto plateado, es el segundo. Tenemos además entonces, por un lado, túnica espiritual, y ahora tengo este objeto que me da solo 10 y acumulo perfectamente el 40%. Okay, sí, ya no estás sobre... No te pasas, el cap. Ni te quedas corto en el cap. Exacto. Recordemos el cap del 40%. Siempre hay 40% máximo en tiempo de reactivación en reducción como tal. Así que hay que tener esto en cuenta, que me gusta el cambio. Esto entonces sacrifica 5%, pero entonces antes tú decías, me paso 5% y se siente mal, estoy desperdiciando... Sí. Oro, sí, tal vez mejor por beneficio, esto y no esto. Entonces me quedo con 35%, sí. No llego al cap, también es un de hecho tiempito me gusta, menos. Fixit, lo que hacen, entonces, si bien le reducen el tiempo de reactivación, también le reducen el oro. Considero que es un objeto que se ha utilizado, lo hemos visto más de una vez, no solamente lo hemos visto en guardianes, también lo hemos visto en junglas. Entonces, me parece interesante el cambio de hacerlo mucho más cómodo en un proceso de itemización. Y afortunadamente, siendo honestos, Firebook se hace una disminución de oro. 200 de oro, es un respiro muy importante. Porque es uno de los objetos más costosos. Me claro, acuerdo cuando defensivamente, salió el juego, sí. Y de hecho creo que seguíamos haciendo esto, de estos videos. Y si mal no estoy, cuando se lo dijimos que era muy costoso. O sea, es el equivalente a lo más costoso que hay para guardianes. Si mal no recuerdo, ¿no? Entonces sigamos, por favor, con lo que y acá nos viene la sorpresa. Algo que yo estaba esperando hace muchísimo tiempo. Sabíamos que la triple itemización de objetos iniciales, en este caso marca la vanguardia, entrando en un meta muy potente. Esto me lo quería hablar un poco, digamos, en la escena competitiva, en nuestras transmisiones, pero creo que este es el momento preciso para echarme el discurso de Cabracán. Y es simplemente que Cabracán entra al meta muy potentemente y es que tiene 5% de reducción de daño en área y afecta a él mismo. Importantísimo que esto junto a la marca de la vanguardia les está dando una capacidad de tanquicidad impresionante como nunca antes se había visto. Por eso se está itemizando tanto. Digamos que es bueno, me fascina porque como jugador del solo me fascina tener tanta claro. resistencia. Para el meta no se ve tan afectado. Digamos que el meta no se ve afectado como antes cuando era un meta de tanques que eran 60 minutos de partida. El juego está hecho para partidas de 30 minutos, por mucho 35-40 es que ver lo el hemos fin. Visto. Lo estamos visto viendo en nuestra escena competitiva y ese es un claro ejemplo de este cambio del meta. Pero ¿qué pasa? Jairus dice, ahora entonces el meta es esto, nadie sale de este meta. Necesitamos ponerlo un poco más en línea con los demás metas e intimizaciones del juego temprano. Que no sea simplemente quien tenga Cabracán en jungla, defensa, en soporte, donde quieran ponerlo en el solo, pues hombre, no va a tener la misma capacidad de mantener, digamos, tanta tanquicidad y meterse de cabeza donde quiera hacer lo que quieran. Entonces vamos a ver si con esto entonces se baja un poco el uso y el cambio exactamente es 100 puntos de salud. Esto no lo soluciona. Llega a 100, una vez lo digo. ¿No? Están 150, pasa a 100. Por ejemplo, entonces me reducen la vida o los puntos de vida que me otorga la marca de la vanguardia. Pero Cabracán sigue reduciendo el daño por su pasiva y también el objeto como tal. Si lo sumamos a un Kepri, por ejemplo, como guardián reduciendo más un caparazón, creo que va a seguir siendo tal vez fuerte Cabracán. Pero creo que el jugador competitivo no va a descartar la opción de ver otras, valga la redundancia, opciones en proceso de itemización en la etapa temprana o digamos media del juego, que ya es lo que había comentado Fixit, de 2-3 objetos iniciales. Exactamente. Que se ha visto en solo, lo he visto, si mal no recuerdo, en la CSL, en guardianes. Entonces,
podrían buscar otra solución a algo que me dé un poco más costoso, pero me dé un poco más de vida. Va a ser interesante el cambio. Es que de verdad se estaba haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, regaló el Observador y marca La Vanguardia, son 200 puntos de salud por 1600 puntos de oro. Y además te dan un montón de pasivas y cosas muy importantes. Sí. Por eso se estaba, hasta una máscara de Mumba lo estamos viendo. O sea, son tres objetos. Yo creo que ya con eso nos queda claro, pero siento que no va a ser el nerf tan potente. Sí ayuda, pero no es el definitivo. Continuamos. Seguimos entonces. Masamune. Y es lo que estaba comentando Fixit. Vamos a leer aquí la nota un momento. Es un ítem híbrido interesante que da estadísticas muy agresivas y luego te recompensa con defensas por buscar la pelea. Así es. Entonces, lo importante de esto es que es un objeto que está diseñado totalmente para... Si tu agresividad se equipara a tu capacidad de golpear básicamente a un enemigo, vas acumulando cargas. Estas cargas te otorgan entonces defensas... Protecciones, ni siquiera puedo decir defensa física o mágica, protecciones que encierra las dos. Ahora entonces yo creo que con este aumento, digamos, en protecciones, yo lo vería un poco más en el juego. Ahora personajes que tienen que entrar mucho más de cabeza, ahora con el cambio que tuvo Némesis, sería muy interesante. Y lo hablaremos. Exactamente. Más adelante. Entonces yo creo que este objeto va a caerle de perlas a muchos junglas. No hay una reducción de oro, pero hay un aumento, digamos, en la utilidad del objeto. Sí, me parece es que está mucho más es viable buff. Ahora. Es esto básicamente mucho más. Es un buff. Es un buff, claro. Sí, ahí lo tenemos en pantalla. Se incrementa las protecciones que entrega por cada carga de 5 a 7. Exactamente. Entonces, ¿Qué dios crees que ahí se beneficie más? ¿Un dependiente de ataques básicos? Personajes obviamente que no están muy fuertes en el meta. Esto incluye a Aracne, esto incluye a Bakasura, esto incluye a Némesis. La misma Némesis, sí. Y yo creo que... Hablando de Bakasura, aprovechando la oportunidad, un saludo a Bayrock, que lo hizo muy bien con este dios, que sigan así, no solamente sí. Él, toda la CSL. Es ya, verdad. Quería hacer en mi momento publicitario ahí. Obviamente, entonces, las opciones están en la mano para los profesionales. Yo creo que ahora continuamos. Entonces, acá, de nuevo hablamos con un problema muy grande que había y yo creo que esto hay que tocarlo fuertemente. Esto sí lo estábamos viendo en la escena competitiva. En la TAM no muy fuertemente, en Estados Unidos sí se vio, en Europa se vio. Y es muy sencillo. Entonces, recordemos que tenemos la mejora y la mejora, sí. Perdón, la reliquia sí. Y la reliquia mejorada. Sí. Estos dos objetos se estaban detectando como, digamos, reliquias separadas, la mejorada y la normal. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi lanza desgarradora, alias Thunder. Cuando está en su estado básico, entonces otorgas un, digamos, una desmejora, una reducción de protecciones de 15%. Si la mejoro, da 30%. Pero si tú, en mi equipo, somos dos jugadores en el mismo equipo y tenemos la lanza desgarradora, tú la mejoras, yo no la mejoro, tú le disparas a Destiny, que está allá detrás de nosotros. Le disparas y él es enemigo, ¿no? Le disparas, yo la tengo mejorada. Si tú la tienes mejorada. Ok, 30. Le aplicas 30% y yo no la tengo mejorada. No se acumulan. O sea, se acumulan. Eso es un poco 45. Importante. Tendríamos 45% de reducción de daño. O sea, ¡boom! Esto es un truco muy importante y esto obviamente... Claro, no me imagino que el primer nivel de reliquias se contaría como una aura única. Exactamente, es una aura aparte. Y el segundo nivel es una aura única aparte. Exactamente, no es la misma, no se sobrescribe, debería sobrescribirse. Es decir, si yo tengo el Thunder de 30%, debería retirar totalmente la de 15% que alguien más en el equipo la tenga. Ahora funciona de esta forma. Lo mismo con el MP5 y HP5 que se queda, digamos, por 30 segundos en capa de meditación o meditación. O sea que lo que tenemos en pantalla, el ANC reducida más. Uh-huh. Las alas aumentaban más. Así una y otra vez. Bueno, interesante. Y también la malicia, o sea, la malicia en el sentido claro. No malo de la palabra. No. Está ahí, yo lo uso. Aprovechemos el bug. Claro, aprovecha el bug, Willy. Así que, ojo que, de verdad... Está eso ahí, muy importante, aún está. Así que si hoy 23 de marzo, lo están viendo, hoy todavía está funcionando esto. 24 y hasta el parche nuevo que todavía falta una semana. Así que aprovecha el bug, está. No es ilegal, así que aprovechenlo. Sí. Exactamente. Entonces, seguimos entonces con el patch. Esto es importante. Entonces, bueno, ese Greater Spin es cambió, ahora es Alas Celestiales. Siempre se ha llamado así ahora. ¿Qué pasa con este objeto? Tiene algo muy similar. Cuando tú utilizas este objeto y está mejorado, te da la oportunidad de, digamos, tener el efecto fatales, ¿no? Ok. Entonces no hay penalidad por usar ataques básicos en tu velocidad de movimiento. Cuando hay, recordemos que desde que esta cuarta temporada empezó, este objeto, cuando se mejora, da el fatales. Pero al mismo tiempo,
ya no se puede, digamos, no era inmune a los ralentizamientos. Sí. Ahora, si tú ralentizas a alguien... cuando lo usó. Exactamente. De ahí en adelante no. Exactamente. Entonces, tú te lo ponías y te volvías inmune a los ralentizamientos en la tercera temporada. Nada te ralentizaba y podías correr todo lo que quisieras, pero no tenías efecto fatalis. Ahora hay efecto fatalis y eres ralentizado por los efectos de ralentizamiento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando te ralentizabas, perdías el efecto fatalis. Sobrescribía todo. Okay. O sea, tapaba todas las habilidades, tapaba toda la capacidad de efecto fatalis y velocidad de movimiento. La borraba. Ahora, no. Simplemente, si te ponen efecto de ralentizamiento encima, no pierdes el fatalis por la duración del objeto. Simplemente pierdes la velocidad de movimiento. De la habilidad, no del básico. Uh-huh. Sumado a la habilidad que te haya ralentizado. Exactamente. Entonces, esto es un cambio muy bueno porque entonces... realmente un solo ralentizamiento estaba quitando dos efectos, el efecto fatalis y la velocidad de movimiento. Ya, eso es todo. Sigamos. El día de hoy vamos a ver con qué nos sorprenden. Bueno, entonces, similar a los cambios que tenían las reliquias también tenían efecto en auras. Sí, los objetos. Exactamente. Entonces, estos objetos, estos ítems como tal, también se acumulaban. La vara de curación y la vara de Asclepius. Cada una daba por independiente una bonificación extra. Entonces daba de 30 a 15%. Exactamente lo mismo. Se acumulaban y daban una cantidad extrema de curación adicional. De hecho, es muy potente y se veía un poco... Claro. Esto no se vio tanto, pero cuando salió a flote fue como, oh, por Dios, ¿esto cómo es? Y ahorita en estos momentos se debe estar utilizando. Lo mismo. Entonces ya no se sobrescribe el más potente. Listo, el más potente en aura, sobrescribe a la otra. Seguimos, punto final. Por favor. ¿Con qué nos va a sorprender ahora? Hemos visto bugs, hemos visto cambios, recuerden, la jungla, Mazamuna y demás. Ahora pasamos a daño mágico y tenemos en pantalla... Bueno, esto es muy importante y es la lanza encantada, el segundo tier de lo que ahora ramifica todo el universo de la penetración en el mundo mágico. Entonces hay que pensar que este objeto ahora recibe... una disminución en su costo, ahora es más fácil de acceder. Y todo esto con miras a lo que vamos a ver a continuación. Y esa continuación es... Lanza de desolación. Entonces, okay. Acá también hay una reducción de costos. Y es muy sencillo. Todo baja. Y este objeto tenía un problema muy grande y es que otorga muchas cosas. Pero es muy costoso. Es muy costoso, pero es un objeto híbrido. No resalta nada realmente. Es un objeto que... penetración, daño... fantástico, pero no es un objeto muy concentrado. Ahora dijeron, vamos a bajarlo, vamos a meterlo en el meta fuertemente y que, digamos, sea una buen, digámoslo así, una casa de estadísticas que te pueda ayudar a, digamos, a tapar algunos huecos en la itemización. Funciona. Esto me gusta. Continuamos. Seguimos con... Este es el cambio que todos estábamos esperando. Se aumenta entonces el contador de cargas de penetración. Y todo esto se hace con el bienestar de hacer que los magos sean muy rotos. Todo lo que tenga tics va a romper el juego. O sea, solo un camino en llamas. Le mete 50 de penetración. No de penetración, quita puntos de defensa mágico al enemigo. O sea, lo va a destruir. Esto era un problema muy extraño que, bueno, esto del todo no es claro para la comunidad, pero se habla mucho entonces del fragmento obsidiano. Y sí, se habla está de la este discusión. Objeto. Esto es reducción de protecciones, lo otro, es porcentaje de penetración. De penetración. Yo introduzco más mi daño, 33%, dejándolo en palabras. Ahora, más muy claras. Bien, recuerden, y ese tema lo hemos tocado, y seguramente la gente también, que este objeto en particular, a diferencia del fragmento obsidiano, ahí digamos que se divide el mundo mágico de Smite. En dioses magos que tengan daño por segundo, o tics, como estaba comentando mi compañero, o daño explosivo. Entonces, un Agni puede haberse beneficiado por esto. La cosa es que si yo tengo las dos cosas, soy Kraken, Poseidón, Remolino, sí, claro. Fragmento Obsidiano, Destrucción. Así que, señores, la era sí, de los magos. Al menos uno, tal vez un Remolino alcance a hacer dos ticks mientras yo activo Tridente e impacto un golpe. Digamos que ya son tres. Tres golpes, mientras cuatro, cinco. Mientras invoca el Kraken, pueden ser el quinto. El quinto podría llegar a ser el Kraken. Si entonces, el jugador tiene la paciencia, sí. Le va a meter un Kraken con toda la penetración que le pueda. Y que tenga la pasiva de Poseidón cargada. Destrucción. Señores. Bueno, continuamos. Esto es importantísimo y esto va a cambiar el meta de los magos. Poseidón ahora se va a hacer más potente todavía. Y yo creo que por ese lado venía entonces ese cambio remodelado de aspectos. Ok. Importante ahí. En pantalla
Tenemos una reducción en el mundo también mágico. Es importante. Entonces Jairus dice, este objeto que se traduce, digamos, esto es trampa de alma. Trampa de alma es el segundo tier de lo que es libro de Tod y saqueador de almas. ¿Qué pasa con este objeto? Siempre, todos, o la gran mayoría, este es un objeto caro. Es un objeto que hacerlo en su tercer tier, inclusive en el segundo tier, es difícil. Pero ahora, puedes comprar desde el juego más temprano, segundo objeto, botas y te puedes comprar esto. Y tranquilamente. Ya de por sí, hay personas que lo compran como segunda opción. El libro, por ejemplo, para hacer las cargas rápido. Pero ya esto me permite hacerlo. Ya con esto lo tienes más temprano. Rápido. Esto va a mejorar ahora sí el estilo de vida de los jugadores magos. Va a ayudar a que los carriles centrales puedan hacer más cosas, itemizarse más rápido, obtener este objeto desde más temprano y obtener así también las, digamos, estadísticas que ofrece este objeto. Va a funcionar muy bien. Yo creo que es un cambio y es un cambio de calidad de vida real para los jugadores. Y todo lo que venga barato, pues bien, vamos a ver cómo se maneja esto más adelante. El precio de los objetos finales se mantiene. Tercer nivel se mantiene. Seguimos, por favor. Pasamos a dioses y la primera diosa es Afrodita. Se corrige un problema en donde el mismo objetivo que es besado por dos afroditas podría causarle un potenciamiento de velocidad de movimiento permanente. Este va es gastado siempre. Tú te emocionabas porque dos afroditas te besaban. No, y realmente lo que pasa es que antes siempre la única forma de ver dos afroditas en el juego eran partidas del día. ¿Y te acuerdas de esas partidas del día? Y habían unos bugs, una delicia. De todos lo recuerdan. Y nadie moría y todo el mundo ganaba. Ese bug siempre ha estado. Pero, sí. Oh sorpresa, introdujeron un dios que se llama Morrigan. Puede causar dos afroditas en la partida. En una partida real, competitiva, normal. Y dijeron, acá hay un bug importante, hay que arreglarlo. Se arregla, fantástico. Continuamos. Seguimos. Hay cambios interesantes. Se viene un cambio en Ares y dice que se incrementa el daño infligido por grilletes a súbditos de 25 a 105 antes. Ahora el primer nivel es 50, o sea el doble, hasta 130. Ares solo, chicos. Entonces, ¿qué pasa con este cambio? Recordemos que grillete siempre ha tenido en su, digamos, descripción de habilidad, muestra que hace un daño separado a los súbditos y un daño separado a los dioses. Si este daño se lo hiciera a los dioses, sería la cosa más rota del universo, se los aseguro, por solo el impacto. Ahora, ¿qué pasa? Este daño es equiparable a muchas habilidades de limpieza de un cazador. Ojo con esto. Ojo con esto, en un buen nivel medio. Y esto ya le da la oportunidad de que Ares, mientras limpie, agarra a sus enemigos. Si yo poder Ok. Vamos por partes. Si yo no impacto al dios enemigo, solo tengo un grillete. Ese grillete no me da para limpiar. ¿Cierto? Ajá. Uh-huh. Pero si impacto 2, 3, con este aumento, 130, aquí la cosa cambia. Y la cosa es entonces saber utilizar muy bien esto, es pararse muy bien entre mis súbditos delanteros, entre los súbditos delanteros enemigos, me paro ahí, golpeo a los enemigos y al mismo tiempo estoy golpeando a un enemigo, lo que me da la oportunidad de botar otra cadena, claro. Seguir pegándole a los súbditos delanteros y pegarle al otro tanque. En eso se puede ver entonces tanque y cazador enemigo. Ahí es donde se va a ver más esa relación y le va a dar un respiro muy importante a Ares, porque Ares tiene muchas dificultades para hacer limpieza de carril. Claro. Esto lo que va a hacer es que los jugadores ahora sean más agresivos. ¿Y qué es Ares? Agresividad hecha Dios soporte. Nadie más tiene el daño tan potente. Así que espero que les guste esto y creo que podríamos ver a Ares solo también. En este orden de ideas en el carril del dúo, creo que es una obligada a la marca de la vanguardia. Si antes era obligado en Ares porque es agresivo, lo que quiere buscar en este momento es Ares, que está comentando Fixit, de hacer limpieza con esto. Implicaría que primero golpeas al dios enemigo y segundo los súbditos te van a golpear a ti. Entonces creo que es aún más obligada la marca de la vanguardia para este dios. Exactamente, la marca de la vanguardia le permite a todo, digamos, guerrero dios, literal, a todo dios poder aguantar los golpes de los súbditos desde el nivel 1. Sí. O sea, esto es un objeto impresionante. Seguimos, fantástico. Señores, en la lista de dioses. Cernunos, nuestro Cernunos en inglés. Lo probé un tiempo. Me gusta mucho el, digamos, lo innovador del personaje, con el cambio en los buffs, en los aumentos de la primera habilidad. Me gustaba el control para ser un cazador, me sigue gustando el control. Y aparte de esto, digamos que suena muy bonito, considero que estaba muy fuerte en muchas cosas. Muy fuerte en la versatilidad de la primera habilidad, que es lo que creo que más considero yo afecta al juego. Porque no te puedas curar, te puedas ralentizar, puedas quitar protecciones y hagas más daño. Todo en una misma habilidad que no te cuesta nada. Porque no cuesta nada. Es supremamente importante y a consideración. Seguramente cuando ya Cernunos esté en escena competitiva, puede que se vea
no sé si todas las veces, pero puede que se vean en algunas combinaciones chocolocas e interesantes. Ahora bien, eso considero que es un punto clave, pero quiero entrar ya en el texto, por así decirlo. Listo. Para revisar los cambios en las habilidades. El texto como tal, resumiéndolo, ahí lo tienen para que lo lean también en la página oficial de JRS. Y vamos siguiendo, por favor, con... Y lo que pasa es lo siguiente, es gratis, digamos que hay algo que JRS todavía no ha tenido muy claro en mente. Cuando sacaron a Bellona, Bellona tenía su látigo y su látigo daba 150 puntos de robo de vida, ¿no? Entonces te curabas, de hecho 150 puntos cada tercer golpe, y esto fue absurdo. Esto sumado a, en ese momento, al precio de la muerte, era una curación absurda. Y si te ponías un objeto que era en ese caso así, era impresionante la curación. Literalmente te podías ir de frente contra un enemigo, sí, ralentizarlo con martillo escarchado y destruirlo. ¿Qué pasa con este dios? Tiene la capacidad de curarse impresionantemente bien. Es excelente. Y al mismo tiempo ralentiza y hace un montón de cosas. El problema con esto es que Harris dice, yo no quiero cambiarle el cambia estaciones, que es su habilidad, uno que te permite cambiar, digamos, entre las habilidades, sí, de tus ataques básicos, porque eso es algo muy distintivo y es único en este dios. Entonces vamos a guiarnos un poco más en lo que hacen las demás habilidades. Sí o sí tienen que bajarle la curación. Literalmente en una partida me mandé contra un Urri, me mandé contra un Geb y los maté a los dos con un Kepri que me estaba ayudando. Sí, en pantalla tenemos doble soleo ahí. El Robby es de 40 puntos, ahora pasa a ser 37. Exactamente, es un poder básico. Algo que me tiene impresionantemente asombrado es que los ataques básicos de Cernunnos junto a su, digamos, cambia estación, creo que es otoño, no, otoño no es, es verano, que inflige más daño. Sí. Es impresionante, o sea, hasta el sonido te hace sentir que estás destripando, sí, a un enemigo. O sea, literalmente el daño es muy potente. En 1 a 1 te soleas al que quieras en juego. En nivel 1 te soleas al que quieras porque tienes un pick de daño impresionante. Entonces se baja eso, cambia estaciones, se quita el robo de vida un poco. Ya se baja, algo que se necesitaba también. Sí o sí lo necesitábamos, este cambio ya era muy potente. Y por último, ráfaga de zarzas, que era la cosa más impresionante de todas. Que además de que tenía todas las capacidades de sobrevivir, porque su propia habilidad de cambio estaciones le ayudaba muchísimo, claro. Ahora ráfaga de zarzas, que es esta habilidad que botas como una explosión zarzas, de raíces de zarzas. Que de hecho no sé por qué se llama zarzas, pero pues así es el nombre, sí. Y lo traduje yo, pero yo sé que es así. Si mal no estoy, espinosas. Exactamente, pero la ráfaga de zarzas lo que hace es que cuando explota ralentiza en área todo lo que esté ahí. Y también hace daño. Y además, ¿no?, enraiza. Y hace enraiza daño por segundo. Sí. Y con esto tú puedes zonear. O sea, es impresionante. Tú botas, o sea, esto y zoneas. Es como si la curación de Ra te ralentizara y te redujera la velocidad de movimiento. Es equiparable entonces también, digamos, al área. Y importante entonces que con esto puedes zonear porque ralentizas al mismo tiempo y tú ralentizas además con tus propias habilidades de cambio de estaciones, de estación de invierno. De invierno, sí. Así que esto es impresionante. Así que tiene demasiadas capacidades para zonear y mantenerse vivo y cambiar de arriba a abajo toda batalla. Continuamos con Hércules, mi querido Hércules. ¿Qué pasó, Hércules? ¿Se acuerdan que Latinoamérica hasta el día de ayer, todos los que nos vieron ayer en la escena competitiva, hubo por fin un Byron que utilizó a Circuit y un Cheetah que utilizó a un Osiris? Obviamente estos dos vienen de unos buffs, unos incrementos, unas mejoras en sus estadísticas y en especial en la capacidad de evitar la curación. Por fin en Latinoamérica lograron hacer un buen trabajo contra un Hércules en partida y esto fue fantástico. ¿Qué pasa ahora? Hércules es un personaje tremendamente potente, resistente. Cuando les hablé de que cambiaron mitigar heridas, que ahora, digamos, te curas un poquito de inmediato, sí, que la después, usas, y después todo lo que mitigas te curas aún más. Hemos visto partidas competitivas donde estás a punto de morir, pero lo revientan con tanto daño que cuando se acaba el efecto, te curas casi más de la mitad de la salud. Es impresionante lo que está pasando acá. La raíz de todo esto es porque hubo unos cambios muy importantes en objetos, como, ¿cómo se llama esto? Escudo del Renacimiento. Ya, dejémoslo en esto. Este objeto hizo un cambio muy potente. Da tiempo de reactivación y le cayó de maravillas a Hércules. Le da velocidad de movimiento 40%. Cuando ya se hace este cambio, lo más importante es que se aumenta el tiempo de reactivación. Todos dirán, de 15 a 17 segundos, pero a mí qué me importa, yo estoy haciendo también siempre tiempo de reactivación, es obligado, sí, a hacer tiempo de reactivación, es un cap de 40%, no se va a notar tanto en el juego tardío, pero en el juego temprano sí, cuando tú no tienes tiempo de reactivación, 17 segundos para curarte en carril, contra un tier, que sí se cura gratis cada tanto, mucho menos tiempo. Ahí yo lo dejo ya para que lo piensen. Creo que es un nerf importante, por lo menos en la fase de carril, para que no sea un bullying total. En juego tardío va a tener, digamos, casi que lo mismo, va a ser parecido. Vamos a ver qué pasa. Jinwei.
Temporada 4 de Jean Wave. Bueno, no hay temporada 4 de Jean Wave. La mataron en la temporada 4 y cogieron todo... un rifle esos de cazador y le dispararon con volando desde la base y ta. Jugaron Duck Hunt pero, con ella. Pero hay unos cambios para hacer, tal vez, hacerla un poco más, no sé, un poco más seductora a los cazadores. Entonces, pasemos directamente a los cambios que tenemos. Mm. Y el cambio es muy sencillo, simplemente es que Harris reevaluó. Siempre ellos ponen en sus notas de desarrollador que siempre van a poner un ojo encima en muchos dioses. Importante decir que se hicieron cambios y se hicieron cambios con el pensamiento de que siempre esos cambios se pueden quitar. Okay. O sea, nada nunca es definitivo. Cuando entierran un personaje como Janeway, ellos dijeron, vamos a dejar un ojo encima para ver cómo lo podemos mejorar. ¿Qué se hizo ahora? Cambios en estadísticas bases, incrementó la salud. Bien, ahora un escalamiento más grande, ahora... De 72 a 78, esto es mucha salud, señores. Se incrementó la velocidad de movimiento. Listo, fantástico. De 365 a 370. Virotes explosivos, una habilidad que tenía un tiempo de reactivación grandísimo. 14 segundos. Ahora, ¿qué hay que pensar? Es muy sencillo. Es un dios que siempre moldea las metas. Si yo tengo un personaje que tiene la capacidad de meterse de cabeza una y otra vez y volver a la base y volver y volver y ir, volver, es muy complicado. Entonces, ¿ahora qué pasa con esto? La idea es no enterrarla, hacerla más viable, pero no dejarle las mismas cosas rotas que tenían con su efecto fatalis. Hubo cambios muy importantes. Yo creo que con esto va a estar bien. Ok. Ya, déjenmelo en eso. Sí. Va a estar bien. Vamos a ver. Yo creo que deberíamos dejarlo por ese lado. El cambio que habíamos tocado en Nemesis al inicio de este video, de este formato, ya lo tenemos en pantalla. Básicamente, ¿qué pasó con la venganza rápida? Tú eres Nemesis Fixit. Ajá. Tú quieres llegar o escapar o hacer algo, pero al mismo tiempo quieres aportarle algo a la pelea en equipos, pero no puedes porque si utilizaste venganza la primera vez ya no la puedes utilizar una segunda porque sí o sí tiene que ser seguidas. Uh-huh. Esto ya no está. O sea, hay un tiempo en donde yo puedo utilizar habilidades y básicos entre, digamos que corredores, entre estas pequeñas carreras de estabilidad. Esto le da, digamos, una buena capacidad a Nemesis en cuanto a versatilidad. De yo quiero alcanzar a alguien, quiero eliminarlo, o sea, quiero alcanzarlo, sé que solamente con el dash no voy a alcanzar a eliminarlo, lo ataco un poco, utilizo mi escudo para darme capacidad de supervivencia, toma que toma con mi segunda habilidad, lo eliminé, si fui lo suficientemente rápido me puedo devolver o puedo seguir atacando. Entonces creo que es algo que abre un mundo de posibilidades en Nemesis. Esto lo sumamos a algo que había comentado Fixit anteriormente, que es el Masamune. Se unen estas dos cosas y creo que sí podríamos ver en este momento tal vez el inicio de un meta de junglas más enfocados tal vez a ataques básicos, porque lo que hemos visto es un Susano, un Kumbats, una habilidades Serket, ¿no? Como si no hubiera mañana y mucha movilidad. Serket, Susano. Esto yo creo que es totalmente gracias a Susano y su movilidad. Recordemos que Susano, entre su habilidad 1, tiene la capacidad de golpear entre cada corte que hace, en especial en el dash. Entonces hay que aprovechar esto. Ya lo dio resume Firebug en que ahora puedes hacer más cosas mientras escapas y te mueves o atacas y te mueves. Fantástico, yo creo que ese es un cambio que le va a venir muy bien y todos los jugadores de Nemesis van a decir, pero por Dios, ya está rota. Sí, pero faltaba eso. Yo creo que lo he dicho antes y el que me sigue en Twitter lo habrá visto. Ese cambio tenía que haber estado desde que nació Nemesis. Y si no lo siguen, síganlo. Ahí está el FixedRim arroba Twitter. Continuamos con The Morrigan. Se corrigió un problema en donde los clientes no estaban tomando el final de lobby de partida. No la estaban tomando. Entonces sí, esto es un problema. Cuando estaba transformado, ¿no? Sí, entonces cuando tú te transformas y digamos se acaba la partida, desaparecías tú del juego. Uh-huh. No me tocó. Escuché gente que me habló de eso. Bien. Se corrigió un problema en donde los ataques básicos... Esto sí es impresionante. Sí, sí, se corrigió un problema en donde los ataques básicos de Morrigan seguían lanzándose incluso al transformándose en otro. Básico. Entonces, digamos, yo soy Thor. Yo soy Morrigan, me transformo en Thor. Ataco básicamente, tú tienes un martillo, pero a eso agreguémosle la animación de que se lea un ataque básico a distancia de Morrigan. Pregunta, ¿solo la animación, como lo dices, o también el daño? Yo no lo sé. Eso sí no lo sé. Si es el daño también... sería el bug más roto del universo. Sí, la verdad. Recordemos sí. que cada tercer golpe de Morrigan, ese tercer golpe de Morrigan hace daño, digamos, deja como unos tics. Unos tics y escenaria. Y escenaria. Pero causan el 9% de la salud enemiga como daño. O sea, ¡boom! Eso es destruir al enemigo. Así que bueno, señores, sale Todd y creo que se acaba algo importantísimo y es el spam de la habilidad definitiva. El juicio final, señores, llega a su juicio final. Sí, literalmente el juicio final. Juicio final, final.
¿Qué pasa con eso? Cada vez que tú haces esta habilidad, algo que más allá del spam y lo molesto que puede hacer es una presión psicológica que se está usando muy fuertemente. ¡Ay, pero fíjese! No, sí, se está usando profesionalmente. Sí. De hecho, los chicos dijeron, esto es algo que usábamos mucho, no me gusta el cambio, pero bueno, digamos que por lo menos que haya un costo-beneficio, algo que haya de verdad, o sea, yo hago algo, pero me vale. Ahora bien, ¿sí? Mercurio es lo mismo. Y Mercurio... podrían. Lo mismo... desde podría, que salió. Sí, ojo. ¿No? Y lo que pasa es que Mercurio no atraviesa muros con eso. Y de verdad que Mercurio se estampa y bueno, si se cruzó a alguien le hizo el daño. Pero digamos que esa presión mental también está. Pero también está porque estás por ahí. Mercurio atrás, cargando. Uno está tranquilo limpiando el carril. Yo soy carril del medio y soy digamos que un dios sin escape directo como Vulcano. Sí. Yo soy Vulcano en el carril del medio limpiando y está un ran enemigo en el carril también. Esa imagen mental de ver a un Mercurio que sale de la jungla, carga la vuelta y se devuelve, sale otra vez y la empieza a cargar. Empieza a cargarla, 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 cargar, cargar. Uno dice, no, yo me devuelvo. Sí. Yo no quiero estar en ese carril cuando ese Mercurio decide atacar. Entonces es algo parecido con Todd, solo que primero atraviesa muros, segundo el sonido es mucho más fuerte. Es un sonido, digamos que literalmente se oye más potente a través de muros, entonces se escucha muy fácilmente. Importante entonces, cada vez que cancelas, o sea, no es cuando la activas, sino cuando la cancelas, que te cobran 30 puntos de mana. Así que esta presión psicológica que se ve mucho competitivo en las partidas normales, hasta en casuales se ve, pues bueno, ya no va a estar gratis. No va a estar. Sí. El siguiente cambio que tenemos en pantalla de Bamana, se actualizaron los iconos de sus habilidades. Creo que era muy importante. Uh-huh. El juego no podía seguir así. El juego. De verdad, no, o sea, ¿cómo es que nos van a dar un remodelado sin remodelado de iconos de habilidades? ¿Pasará lo mismo con Poseidón? Sí, pasó. El Kraken se ve diferente. Ahora bien, ¿pasará esto con Poseidón? Ahora veremos el 4.6. Se arregló los iconos de habilidades vamos de a ver, Poseidón. Vamos a ver si se aprende. Lo vemos. Y creo que por último tenemos a Zhongwei. Tenemos algo muy divertido acá. Resumiendo, digamos, la anotación del desarrollador es que cuando se hizo el cambio, ese cambio de porcentaje que era de 40% a 75%, cuando tú sacabas y exorcizabas a los demonios que tenían la carta encima de Zhongwei, ese daño no se estaba aplicando al daño restante que debería hacerse. Se estaba aplicando totalmente a la habilidad. O sea, okay, había 75% en modo pasivo para que la habilidad infligiera muchísimo daño. Hoy día está funcionando así, así que si quieren jugar con Zhongwei y ganar masivamente, úsenlo. De hecho, lo vimos en la CSL. No se pierdan la CSL, de verdad está muy muy buena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto resume todo ya. Sí, así nos veremos una próxima vez ya hablando del 4.6 y el nombre va a ser... No, mentiras. No hay spoilers. Como siempre, a mi lado tengo a Level Up Fixit. Así es, chicos. En producción chicos, tenemos a Level Up Destiny y su servidor Level Up Firebook. Así es, nos vemos en un próximo resumen de las notas del parche. Chao, chao.